Bien, buen día. Vamos a hacer, tenemos programado para hoy la clase de anestesiología. Es una única clase. No el, el, el examen viene en aproximadamente unas, una o dos preguntas eh, en general. y Así que no es mucho el tiempo que se necesita. Son generalidades, eh, sobre todo de indicaciones de tipos de anestesia, el, el riesgo quirúrgico, riesgo anestesiológico, temas bastante sencillos. Ya por eso está asignado a una sola fecha. Vamos a la clase y los últimos 20 minutos desarrollamos el pretest también para ver el enfoque de las preguntas y puedan ustedes repasar. ¿Sí, chicos, bien. En la segunda vuelta, esto seguramente va a ser hasta media clase, incluso va a ser bastante pequeñito. A ver, empezamos por el tema más preguntado de anestesio, que es una sola lámina, que es el riesgo anestesiológico, el asa. El riesgo asa. ASA viene de las siglas de Asociación Americana de Anestesiología, ¿no? Eh, y la Asociación Americana de Anestesiología ha dado un riesgo, un riesgo quirúrgico que dan los anestesiólogos basado en el estado de salud de la persona. Eso es justamente lo que está en la definición en, la primer, en el cuadrito de arriba. Que evalúa el ASA, evalúa el estado de salud, el estado físico previo a una cirugía, ya sea electiva o de emergencia. Valora un riesgo quirúrgico. Es el verdadero riesgo quirúrgico, porque el otro es el que da el cardiólogo, ¿no? El riesgo cardiológico, el riesgo neumológico. Ahora piden riesgo neurológico, endocrinológico. Ninguno se llama riesgo, son evaluaciones, valoraciones cardíacas y demás. El que vale es el del cardiólogo. Uno, dos, tres. Pero sumado a todas las evaluaciones, se da el verdadero riesgo quirúrgico, que es la probabilidad de muerte. Probabilidad de muerte en sala de operaciones. Eso ha sido pregunta de examen. No de irresidentado, ha sido de un enam. ¿Qué cosa valora el asa? La probabilidad de que muera una persona durante la cirugía o por la cirugía. Tiene seis grados, no son siete, la E no cuenta como un grado, es como una característica adicional. Eh, <coughs> y vemos cada uno. Ver, son seis graditos, siempre descritos con números romanos. Pero bueno, a veces lo ponen en el examen con, con arábigos, no hay problema. El asa 1. Es que el paciente sano no tiene ninguna patología sistémica salvo la razón por la que lo van a operar no es cierto algo tiene y es por eso lo van a operar ¿Mm? pero en general no tiene cardiopatías no tiene neumopatías no tiene problemas neurológicos nada ningún riesgo ejemplos nada no hay ejemplos porque no tiene ningún problema de salud por lo cual lo vayan a <coughs> eh, le pongan riesgo no es obeso no es fumador, y si fuma, fuma muy de vez en cuando, bebe muy de vez en cuando, vez, una vez al año como ustedes, más o menos así, o sea, recontra, tranquilo, ¿ya? Sol, no, no fuma, no toma, solo estudia, no hace nada más. Y no tiene ni obesidad, no está gestando nada, o sea, no tiene ningún factor de riesgo asociado. Así que el ASA-1 no es fácil, es poco probable que les pregunten. El 2, el 2 incluye a las enfermedades sistémicas leves, Leves, usualmente cardiorrespiratorias leves, pueden llegar a ser moderadas, pero nunca severas. Y lo importante, no tienen limitaciones funcionales. Este problema no limita su vida. ¿Y por qué? ¿Por qué no limita su vida? Porque está bien controlada. Ejemplos: hipertensión arterial bien controlada. Es hipertenso, toma sus pastillitas, lleva buen estilo de vida, no pasa nada. Lo van a operar, su prisión está bien pero es hipertenso de fondo. Diabéticos que están bien controlados, diabéticos de su dieta, come sano, toma sus pastillas si le corresponde, y ya está. La van a operar, su glicemia está bien. Entonces, problemas sistémicos que están bien manejados. Es asmático de repente, pero no tiene crisis hace tiempo, lleva un buen control, no tiene gran riesgo. ¿ya? Las gestantes, las gestantes están en ASA2, pero gestantes eh, normales, sin alto riesgo. ¿no? comunes. Los fumadores, los fumadores, los obesos, con un IMC, IMC mayor de 30, pero menor de 40, entre 30 y 40. ¿no? O sea, obesidad entre 30 y 40 de índice de masa corporal. Eso es importante. ¿eh? Fumadores, obesos, etc. El ASA 3 corresponde ya a enfermedades sistémicas, pero que ya son graves, severas, que ya le traen limitaciones funcionales, pero que aún así no pone en gran riesgo la vida. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué trae limitaciones funcionales? Porque está mal controlado, mal manejado. Ejemplo, una hipertensión arterial, pero que está descompensada, o sea, mal manejada. Pero miren, lo van a operar, es hipertenso, le toman su presión y está eh, de repente en 150-100, por decir. Está alta la presión, pero no tiene cardiopatías, no tiene daño de órgano diana, su función renal está bien, o sea, se le ha elevado la presión, es cierto, no está bien manejado, pero no tiene daño de órganos asociados. ¿Se entiende eso? Entonces, previo a la cirugía, le bajan la presión y lo van a poder manejar bien, probablemente. Es decir, y te, y, tal vez la palabra descompensada por el tema de las traducciones no ayuda mucho, pongámoslo entre comillas. No, se refiere a una hipertensión arterial no controlada, pero que no tiene daño de órgano blanco. Igual con los diabéticos, lo van a operar, su, su, su glicemia está elevada, pero no tiene daño renal, no tiene daño neurológico, no tiene daño cardíaco. ¿Ok? Entonces. Problemas mal controlados, pero que aún no tienen un daño de órgano que les va a poner en alto riesgo la vida, además de ese problema. ¿Se entiende, verdad? Un, una insuficiencia renal que está con la creatinina elevada. Igual, pónganle este, los descompensados ahí más este, entre comillas. Insuficiencia renal crónica, que está con su creatinina algo elevada, orina poco. De repente lo hidratan y, y empieza a mejorar. ¿ya? La obesidad, que tenga un índice de masa corporal, más de 40, ya la obesidad mórbida. Entonces. Ah, el 3 y el 4 son lo que más se suele preguntar, porque justo es lo que genera la mayor discrepancia. El 2 es fácil, problemas leves y patologías bien controladas, ¿no es cierto? Quizá algunas veces le pregunten por los obesos o por los gestantes. El 2 y el 3 son el problema. El 3 y 4, disculpen. El 3 debe estar claro, problemas sistémicos que no están bien manejados. No, doctor, no se preocupe, yo tomo mi, mi magnesol todos los días, no, no necesito ninguna pastilla. Le toma la presión, 150-100, ¿no ¿cierto? Ya, pues, caballo, tienen que bajarlo antes de operarlo. El 4 es parecido al 3, pero también son problemas severos, por supuesto que han sido mal manejados y demás, pero que amenazan la vida. ¿okay? Y aquí entran los que tienen daño de órgano diana, usualmente. Con los ejemplos es un poquito más sencillo. Insuficiencias cardíacas congestivas sintomáticas. Eso ya lo anestesian y se muere, ¿no? Insuficiencias respiratorias severas, que están en un grado tan severo de hipoxia y hipercapnia, que lo anestesian, cae su función respiratoria y muere el paciente. Tiene alto riesgo de morir. Anginas inestables. O sea, problemas, si se dan cuenta ya, muy específicos, ya sean cardíacos o respiratorios. No es solamente que esté hipertenso o diabético, es que ya sus órganos están dañados. ¿Estamos? Y lo pone en riesgo la vida. Los ejemplos son los más precisos porque en la guía, en la guía ASA, original, que es la versión en inglés de esto, eh, justamente ponen esos ejemplos y de ahí es donde les van a poner el examen, definitivamente. O sea, de, esos, esos ejemplos les pueden poner: insuficiencia de carga congestiva, respiratoria severa, infartos agudos al miocardio, SBS o ACBS, eh, recientes, hace tres meses. Aquí están los pacientes que dicen: van al cirujano plástico, no, doctor, vengo para que me hagan mi rinoplastía. No es mi regalo de 15 años de mi papá. Llegan al... Este, ah, ya, te vas a tu rino, te... ¿Todo bien? ¿De salud? Sí, doctor, todo bien. Yo no, no sufro de nada, yo solo estudio. No tomo, no fumo nada. Ah, ya. Parecería, riesgo uno y de pronto dice, ah, doctor, la semana pasada me dio un infarto, ahora que me acuerdo. Ya. Si está en los tres meses previos, eso es un ASA 4. Infartos agudos al miocardio o accidentes cerebrovasculares, eventos cerebrovasculares en los tres meses previos. Por cierto, si ese IMA y ese evento cerebrovascular es, no es reciente, es un ASA 3. O sea, arriba lo pongo IMAs y SBS o ASBS como lo hayan aprendido, más de tres hace más de tres meses. O sea, un evento anterior, antiguo se le llama así. evento antiguo ASA 3 y evento reciente ASA 4. Tres meses es el punto de corte. Bien. El 5 es fácil, porque el 5 es el que no va a sobrevivir. Moribundo, dice el Río Moribundo. No va a vivir más de 24 horas a pesar que lo operen. ¿Y por qué lo tienen que operar? Porque sería su única posibilidad de sobrevida. Quienes están acá, por ejemplo, eh, un hematoma eh, intradural, ¿no es cierto? Un hematoma craneano, un sangrado craneano, que tienen que hacer la craniotomía. De repente ya está haciendo efecto de masa, ¿no es cierto? Las hernias del uncus, hernias uncales y esto que hacen las hipertensos endocraneanos. Tienen que operarlo. Es su única posibilidad de sobrevivir, que le abran el cráneo y lo descompriman, ¿no es cierto? Pero aún así su posibilidad de sobrevivir ya es muy baja. Pero lo tienen que operar. Ya me van a disculpar que hoy es estoy medio, medio, medio afónico. La semana de trauma nos ha golpeado. Pero no es síndrome de sábado por la noche. No es. Bien, eh, otro ejemplo, ahí dice ruptura de órganos, se refiere a órganos vasculares usualmente, ¿ya? Este, el Asa dice órganos con esa palabra, pero entendámoslo como lesiones vasculares, ya sean intracraneales, ruptura de aneurisma intraabdominal, aneurisma de aorta. Se le rompió el aneurisma de la aorta, sangra pero a litros, ¿verdad? Eso no lo, Con las justas si llegan al taxi de repente para ir al hospital, se va a morir con alta probabilidad, pero lo tienen que intentar operar. Entonces es un ASA 5. El concepto es ese moribundo, expectativa de vida menos de 24 horas. El ASA 6 es el que ya tiene diagnosticado una muerte cerebral. ¿Y por qué todavía lo clasifican? Ya está muerto. ¿Por qué lo clasifican con un ASA? Porque tienen todavía que mantener función cardíaca para, donar, para que sea donante de órganos. Hasta que no les hayan sacado el último órgano de donación, el paciente todavía lo tienen que mantener con una buena, eh, con una buena eh, función cardíaca. ¿Ya? Muerte cerebral, donador de órganos. Bueno, esto aplica en lugares donde automáticamente todo paciente va a ser un donador. ¿no? Aquí todavía tienen que preguntar a la familia, al pastor, al cura y todo esto. Bueno, entonces... Eh, si se dan cuenta, la complicación, la diferencia es 3-4, o sea, la, la que más preguntan y la que tiene que estar claro. ¿ya? Ambos son problemas severos, ambos son problemas graves, ambos tienen limitaciones funcionales, pero en el 4 ya hay más riesgo por daño de órgano blando. Acuérdense los ejemplos sobre todo. ¿okay? Finalmente, cuando ustedes va, el, han hecho el internado, el anestesiólogo les hace su evaluación, ¿qué cosa les pone en la evaluación? Hasta 3-4 les pone, ¿no? O sea, un intermedio. Asa 2, 3 les pone. Asa 1, 2. Si siempre le pone 2 ahí por si sí acá, ¿no? Siempre por el tema legal y todo. Pero bueno, el examen tienen que marcar solo uno. Ahora, el asa E, más que ser un séptimo grado, eh, algunos lo usan para describir a los que no se pueden clasificar dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No lo pueden clasificar porque. Eh, viene el policía con el paciente con el choro, ¿no es cierto?, baleado y se los tira en la emergencia. No saben nada del paciente. No saben si tiene patología de urgencia, no, le tienen que abrir el abdomen, no saben nada. Ni siquiera saben si tiene VIH, por ahí le harán una prueba rápida, pero a veces es tan urgente que tiene que pasar a la sala que no van a saber nada y lo operan hasta como un posible paciente con VIH o hepatitis. ¿sí? Entonces le ponen una ASA-E, no se puede clasificar porque es una cirugía de emergencia. Y otra forma de describir al E es acompañando cualquiera de los números anteriores. Por ejemplo, ponemos un ejemplo: paciente de 20 años, 27 años, vamos a poner postulante, residentado, sin antecedentes, sin ninguna patología. El día previo al examen sufre de apendicitis, ¿No es le da una apendicitis. ¿Cuál es su riesgo quirúrgico, su riesgo anestesiológico? Es uno, ¿no es cierto? Porque no tiene patología asociada. Ahí arriba estoy poniendo. Pero como es una cirugía de urgencia, tienen que poner 1E. ¿Sí? Abuelito, eh, encu... eh, abuelito hipertenso, eh, que previo a la cirugía le encuentran 160-100 eh, y tiene una colecistitis aguda con peritonitis. Tienen que operarlo. ¿Dónde, dónde entra? Es un ASA 3, ¿no es cierto? Porque es un hipertenso mal controlado. Pero como es una urgencia, porque es un, las, las peritonitis, saben que se operan de urgencia, es un 3e. Entonces la e puede acompañar el número o podría ir solito si es cuando no pueden clasificarlo nunca. Nunca ha venido de esa forma, pero por si acaso conozcanlo. Ok, listo. Entonces esto es la mitad de la clase, porque esto es el tema más preguntado de toda anestesiología y básicamente enfóquense al tipo de eh, a los ejemplos. Se va a preguntar harto en todos, los, en todos los simulacros, por supuesto. Porque ese es el tema casi siempre es seguro. Ya está. Ah, por cierto, la edad. La edad también da un riesgo anestesiológico. Solamente el hecho de ser mayor, más de 65 años, ya es un ASA 2. O sea, sin ninguna patología, sano. Pero tiene más de 65 años, ASA 2. ¿Ok? <coughs> Listo. Salimos, hemos hecho la mitad del tema en la clase, vamos a otra parte que ya es más ligera. A ver, esta lámina es muy sencilla, tiene dato muy disperso. Veamos uno o dos puntos importantes. Primero a la izquierda, en la evaluación preanestésica, la primera mitad de la diapo. El, en la evaluación preanestésica se evalúa el estado de salud físico psíquico. Se, cor, se tienen que corregir alteraciones que sean reversibles. O sea, si está con la presión alta la tienen que bajar. Si está hipertenso eh, con hiperglicémico lo tienen que bajar. Si está hipoglicémico lo tienen que subir. Si está hipovolémico lo tienen que corregir, ¿no es cierto? Todo tiene que corregirse. Todo lo que se pueda corregir. Si está con trastorno de coagulación, plaquetopenia, transfundirán, etcétera. Tienen que elegir la técnica anestesia, que vamos a ver en un ratito, que va a ser general, regional, local. Tienen que eh, valorar su medicación habitual. Usualmente hay fármacos que se tienen que suspender, ¿no es cierto? Eso lo conocen de generalidades de todo el curso. ¿Cuál la aspirina? ¿Cuánto tiempo antes se suspende? Siete días antes en promedio, ¿no? Siete días antes porque es el tiempo de vida media de la, el tiempo de vida de la plaqueta, que tiene que morir junto con su aspirina que está que está dentro. Entonces, normalmente muy pocos fármacos se suspenden. Tiene que seguir con su medicación y los debe tomar hasta una hora antes, en algunos casos, sobre todo si es hipertenso. Pero en el caso de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se suspende siete días antes. Usualmente los anticoagulantes suelen suspenderse cinco días antes y son reemplazados por heparinas de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Eh, que pueden utilizarse incluso el día, el día de la cirugía, pero en promedio unos cinco días antes. ¿ya? Por supuesto, no debe dejar de fumar y todo. Tienen que detectar ciertos riesgos específicos y, lo más importante de todo, tiene que firmar su consentimiento informado. No tiene nada que ver con el consentimiento quirúrgico. El que hacen firmar para la cirugía, para abrirle el abdomen, diciéndole se te va a infectar, se te va a dar fístula, no. Es otro consentimiento, el consentimiento anestesiológico, sobre el tipo de anestesia. Se tiene que sentar con el paciente, casi nunca se hace, ¿no? ¿Sabes qué? Te vamos a anestesiar, te vamos a poner, te vamos a sacar tu lunar, te vamos a inyectar lidocaína. el riesgo es de 0.01% que te mueras, pero te puedes morir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por un paro cardíaco. ¿Me puedo morir por sacarme el lunar? Sí, te puedes morir. Es, y tienen que decírselo y lo tienen que firmar. tiene que saber. Si no, después salimos en las noticias a cada rato, ¿no es cierto? Porque no se lo dicen. Y piensan, no, no pasa nada, es solamente un... Todos los días, un ratito, cinco minutos, no pasa nada. Y ahí estamos, estamos en la tele a cada rato. Ya, entonces, tienen que firmar su consentimiento informado. ¿Listo? Cuadrito sencillo. La medicación preanestésica tiene por objetivos lo que está resaltado. Disminuir la ansiedad y el miedo. Y el miedo, perdón. O sea, el paciente en lo posible debe entrar a sala sin ansiedad. Y esto, el mejor fármaco para reducir la ansiedad previo a la cirugía es o son las benzodiazepinas, el midazolam sobre todo. Midazolam, sobre todo en los niños. Los niños deberían entrar a sala de operaciones sedaditos, medio dormiditos, atontaditos. Es un un trauma para el niño entrar y tener que agarrarlo entre cinco personas para ponerle la vía periférica, para intubarlo, para sedarlo, ¿no es cierto? Al niño, usualmente de una sala pre, previa, a la, previa a entrar a la sala de operaciones, que debería estar lleno de color y juegos, ¿cierto? le dan en sus frugos un poquito, su dosis en gotitas y media sola, lo planchan, pum, se emborracha y ya está, tranquilos. Debe entrar feliz a la sala de operaciones. Toda esa la ansiedad, el miedo, genera también al, al, hasta picos este, de cortisol y esto y es, es un problema a veces para el metabolismo de los fármacos. Profilaxis del vómito con este dimedrinato, que es el sugrabol, el dondancetron, incluso los corticoides tienen función antiemética en este caso. Eh, profilaxis de broncoaspiración, aun cuando el, eh, el paciente de todas maneras esté con, con eh, ayuno y todo, igual sigue secretando ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces deben dar un antisecretor, ranitidina. Y atropina para evitar secreciones de, de, este, de lágrimas, de saliva, sobre todo saliva, ¿no? Para reducir el flujo salival. ¿Ok? Esto es general. Entonces los objetivos de la medicación preanestésica son esos cuatro. Reducir la ansiedad, los vómitos, la broncoaspiración y los antisecre y, y la secreción de saliva sobre todo. Ya, esto, lo de la columna del medio puede ser un poquito más importante. El ayuno. ¿Cuánto tiempo en ayuno, en NPO, debe estar un paciente antes de la cirugía? A veces, este, dicen, y hijito, mañana me van a operar, 8 de la mañana, me van a operar el, el, el viernes, desde el lunes ya está ya con dieta, ¿cierto? O a veces, ustedes cuando van eh, en internado han hecho indicaciones preanestésicas. No, señora, no coma nada desde el día anterior. No, pero nada. Nada, no, si quiere que lo operen. Si no está en ayuno, no lo operen. ¿Cuánto debe ser el ayuno? Depende. Máximo 6 horas. Líquidos claros, incluso líquido agüita clara. O sea. Eso incluye hasta los matecitos y esto, dos horas, hasta dos horas antes puede tomar, y debería tomar, debería tomar porque el, mientras el paciente está mejor hidratado, las anestesias van a ser mejor toleradas. Entonces, a veces, contendemos el error, ¿no? Señora, este, a las ocho, Señora, ¿eh, ¿a qué hora dejó? fue su última comida? No, me levanté a tomar mi pastilla a las tres de la mañana porque me había olvidado anoche, tres de la mañana, cinco horas, no, no cumple seis horas. No, pero fue un sorbito, no, no se opera, le suspenden la cirugía por, son dos horitas para líquidos claros. Las leches en los lactantes, la leche materna cuatro horas, ¿Ya? leche materna cuatro horas. Si es fórmula para lactantes, seis horas, porque es más hiperosmolar. ¿Mm? Entonces leche mamá, cuatro horas, fórmula, seis horas. Si es leche gloria, pura vida, ya eso pues tres días de, de ayuno eh, pero en general, no, no debería, si, le, si, es, si recibe la lactancia materna exclusiva, no debería recibir más de cuatro horas de ayuno el bebé. Peor, si entra sin tomar su lechecita, entra hipoglicémico, entra deshidratado y eso es grave para el bebé. Eh, de, las comidas, que es lo que tal vez más les interesa, las comidas deben ser ligeras, no se van a meter en una Pachamanca, siete sabores, eh, seis horas antes de la cirugía. Si la cirugía es a las... A las 4 de la tarde debe desayunar el paciente, debería desayunar tranquilo, su pancito, su juguito y todo, casi normal. 6 a 8 horas, incluso le digo, 8 horas es que va a ser un atracón. ¿no? El vaciamiento gástrico dura en promedio 3 horas, así que es el tiempo en el cual debería, debería, debería comer antes. Y si, si tiene que tomar su premedicación, es de repente psiquiátrico, eh, epiléptico, hipertenso, pero decía si el límite. Tiene que tomar su medicación y hasta una hora antes puede tomar su pastillita, ya con un cachito de agua, un poquito. ¿Listo? Entonces, esto por favor tenganlo claro. Lo que les pueden preguntar acá, eh, porque en otros lugares viene, eh, bastante es el de la leche materna. Cuatro horitas. Porque el resto es conocido, ¿no? Seis horas, seis horas. Listo. En la evaluación preanestésica, vamos entrando ya a puntos más importantes. La vía aérea. Hay que valorar la vía aérea. Y el proceso de valoración de la vía aérea. Tiene una secuencia que tienes una mnemotecnia, pero es una mnemotecnia más de inglés que viene de la palabra limón, ¿no? Que parece un limón. Ya, que dice look, de mirar, hacer una, una chequeada externa. Tienen que buscar acá la forma del cuello, el si es obeso o no, si tiene alguna masa en la, pero que sea visible, ¿no es cierto? Tiene voz o algún tumor, algo. Una mirada externa es lo primero que hacemos, observar. Luego hay que hacer una evaluación de la apertura bucal. Aquí se valora el 332. Me adelanto un ratito en la imagen. No, no está. Ahí está. Es la apertura bucal, parecido a la. Eso es lo que está ahí arriba. ¿no es cierto? Que haya una buena apertura bucal. Dice 1, 2, 3 porque son los pasos. Pero es. El 3-3-2 se refiere a que haya una apertura bucal de 3 centímetros como mínimo. 3, 3 dedos, perdón. 3 deditos. Entre los dientes de arriba y los dientes de abajito, entre los incisivos, del mentón al ioides debe haber dos, este tres deditos, y del ioides al tiroides dos deditos. Tres, tres, dos. A eso se refiere. Que haya una buena apertura bucal. Luego, en la M de Malampati. Se hace el test de Malampati. ¿Qué es el test de Malampati? Visualizar la faringe posterior. También está acá en la siguiente lámina. Ustedes lo tienen en la, en la misma, ¿no? Sí. Ahí está. Una visualización de una, de, la, de una adecuada apertura bucal. Cuanto mejor se abre la boca, mejor visualizan la pared posterior, la úvula, la faringe atrás, es, va a ser una intubación mucho más accesible. Intubación fácil, entre comillas. Cuando no se ve nada de la úvula, nada de la faringe a la apertura, va a ser una intubación difícil. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, eh, esto, la E y la D. M son los más importantes. La evaluación de la apertura bucal, el 332 y el test de malampati. Bien. Luego tienen que valorar posibles obstrucciones de la vía aérea, tumores o algo, y siempre la movilidad del cuello. Los pacientes con síndrome de Down, los pacientes obesos, no movilizan bien el cuello, no, ni extienden, ni flexionan, ni lateralizan. Eso es un problema para la intubación también después. ¿Okay? Entonces, si bien se hace toda esta secuencia, tengan en cuenta más el 332 y el malampati ya que es lo más importante porque él valora directamente si se va a poder o no intubar muy bien la, el, y bueno la intubación haciendo una, un paréntesis un rato la intubación orotraquial que es la intubación clásica o intubación este, o simplemente la intubación que conocemos colocarle su vía cuáles son las indicaciones además de la cirugía de la anestesia general que es lo que vamos a ver ahora, la apnea, el paro cardiorrespiratorio, paciente con Glasgow menos de 8, esto preguntan a cada rato. Les presentan un politraumatizado para que le calculen el Glasgow y les sale, para que les salga menos de 8, menor o igual a 8. Eso es un TEC severo, ¿no es cierto? Los TEC severos se intuban, los que están haciendo hipoventilación, shock hipovolémico, se intuba. Para proteger de una broncoaspiración, cuando se necesita ventilación a presión positiva, cuando hay mala oxigenación con mascarilla, cuando con mascarilla no ya mantiene la hipoxia, ya lo intuban, insuficiencias respiratorias, etcétera. O sea, tienen que ver con compromisos respiratorios, la anestesia general y todo esto de acá. Lo que más suelen preguntar es apnea, periodos de apnea y los te severos. Por casos clínicos que suelen poner. ¿Okay? ¿Y cuáles son contraindicaciones? Para acceder a la vía aérea desde la, desde la boquita, la oro traqueal, que haya obstrucciones para intubar, patologías glóticas o supraglóticas. Entonces tienen que entrar por debajo de la glotis, ¿no es cierto? Ahí entran justamente estos, estos temas, que ahí lo vamos a ver en un rato: los accesos traqueales, cricotiroideos y demás. ¿ya? Eh, traumas severos de la vía aérea, ya sea de la vía aérea o de toda la región cráneo-facial que implica la intubación. También no se intuba. Se debe acceder por el cuello. Cuando hay mucha dificultad técnica, de repente Malampati 4, comar 4, etcétera. Intubaciones muy difíciles que ya lo han intentado. Y eso tiene su definición. ¿eh? Dificultad técnica se define como imposibilidad de intubar hasta en tres intentos por el anestesiólogo de mayor experiencia en la sala de operaciones. Eso, es, eso está definido. Más de tres intentos por un cirujano. Por un, por un, no solo anestesiólogo, cirujano, quien esté intensivista, quien esté atendiendo, de más experiencia. Así lo definen eh, las guías como cuando ya se, se renuncia a la intubación, pasa a acceso eh, por el cuellito. Y bueno, Glasgow más de 8 es una contraindicación relativa, ¿no? Eh, no se no necesita intubación, salvo que tenga un compromiso respiratorio importante. Relativo ponemos. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es sencillo. Cuando se intuba, cuando no se intuba. ¿ya?